Estaré allí el mes siguiente. Sí. Nadie haga nada sin consultar conmigo. Sí, estamos en contacto. ¿Qué pasa, Akbas? ¿Qué? Espera, espera, ya voy. Escuche, amigo, espere, por favor. Entre nosotros podemos resolver el problema. Mire, déjeme hacer un trato con usted, ¿de acuerdo? Ordenaremos 2 kilos de baklava. ¿Qué le parece? Imposible, señor. Presentaron una queja. En verdad no puedo hacer nada. Vamos, abra la puerta y deje que me los lleve. Entiendo. Escuche, ¿y usted tiene hijos? Tengo 2 hijos, uno de 10 años y el otro de 7 años. Ah, maravilloso, felicidades. Escuche, el señor Kerim está muy bien conectado. ¿Me entiende? ¿Sus hijos necesitan alguna cosa? No, amigo, se lo agradezco mucho, pero presentaron una queja. En verdad, yo no puedo hacer nada. Tengo en la mano una orden escrita. No hay nada que hacer, ni hablar. Pero esto no está bien. ¿Qué sucede aquí? Vamos. ¿Qué sucede, Akbas? Señor Kerim, nuestros amigos recibieron una queja. Está bien, tranquilo. Tranquilízate, pequeño. Tranquilo, tranquilo. No pasará nada. Por favor, no lo haga más difícil. Nos los tenemos que llevar. Pronto iré por ustedes y los sacaré de ahí. ¿Quién presentó la queja? Dijeron que F3. F3. Sí. Aquí tiene. Dele gracias a la señora Betul. Claro, buen día. Buen día. Garip, senle beni
Kerim. ¿Por qué se quejó de mis perros? ¿De qué habla? Le prometo que yo no hice nada malo. Escuche, no sé de qué está hablando. En verdad no entiendo nada, señor. Porque yo amo mucho a los perros. Bueno, generalmente son criaturas muy leales y adorables. Siempre que veo un cachorro en redes sociales, le doy un me gusta. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tiene en contra de los perros? Pero no es por ellos. Mi pequeña Cookie les tiene miedo. Es por eso que... Por eso presenté una queja. Escuche, señor. ¿Ya conoce a mi nena? Cookie es adorable. Me preocupé por ella y lo único que podía hacer era presentar una queja. Ay, espere, señor Kerim. ¿Qué hace? ¿Qué cree que hace? Perdió la razón, señor Kerim. ¿Por qué hace eso? No le haga nada a mi pequeña. Es todo lo que tengo. Ay, ay. ¡Ay, señor Kerim! ¡Por favor, no le haga nada! ¡Ay, espere, por favor! ¡No la toque! ¡Ay, tiene miedo! ¡Ay, ay! ¡Señor, espere! ¡No puede hacer eso porque se le abrirán los puntos, señor Kerim! ¿Está bien? ¡Que se le abrirán los puntos! ¡No lo haga, por favor! ¡Su herida podría infectarse! Red.
¿Qué quieres? Tenemos cosas que hacer. No alces la voz. No hay nadie en casa. Vas a firmar un documento. Aise también lo hizo. ¿Qué documento? Para retirar la queja en contra de mis perros y después poder recuperarlos. No pensarás que voy a firmar eso. Si quieres a tus perros, lárgate. Puedes vivir en otro lugar. Bueno, será mejor que empaque mis cosas, ¿verdad? Eso sería lo mejor. ¿Qué haces? ¿Enloqueciste? Tú lo dijiste. ¿Qué es lo que buscas? Dime. Lo verás en un momento. Ah, esto es lo que buscaba. Vaya. Mira, qué bien. Cuando es necesario, escribes a mano. Pensé que era el único que lo hacía, ¿sí? Eso es. A pesar de que había presentado una queja en contra de unos perros del vecindario, quisiera declarar que deseo retirar la denuncia en contra de Kerim Adil Saglam, que ha sido producto de un malentendido, por lo que les suplico gentilmente que se tomen las acciones que consideren necesarias en este caso de inmediato. Merve Aksak. Firma. Merve, tienes que firmar. Que no firmaré. Merve. ¿Piensas que te tengo miedo? Mírame, no llegué hasta aquí siendo una cobarde, Kerim. Muy pronto te darás cuenta de quién debería tener miedo ahora. Este documento tiene que estar firmado mañana a primera hora. Bebé. Todo esto es en vano. Merve, no lo hagas. ¡Te vas a arrepentir de esto! ¿Me escuchas? ¿Quieres lastimarme? ¿Qué más podía hacer? Thank you.
abran. ¿Dónde está Merve? ¿Quién eres tú? A un lado. Solo te robaré 2 minutos. Lo prometo, solo serán 2 minutos. Me gustaría traer a mis amigos para que los conociera, Serhan. De acuerdo. Volveré enseguida. Ay, ¿dónde tengo la cabeza? Olvidé que Bru me pidió que le llevara un jugo. Lo recordé justo ahora. ¡Ay, lo siento, Serhan! Lo siento mucho, no sé qué hice. Está bien, tranquila. Solo es jugo de frutas, no importa. Claro que importa, lo siento mucho. No importa, no pasa nada. Tengo una idea, vamos al baño a limpiarlo, anda. Vamos. Serhan, apresúrate. ¿Y eso? ¿Tienes prisa? No, lo digo para que la mancha no se seque. Anda. Por fin te encontré. Kerim, acompáñame. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te sucede? ¿Por qué? ¿Te arruiné la diversión con tu novio? ¿En dónde está? ¿Está escondido? No está, me trajo y se fue. Merve, no me mientas. ¿Dónde está esa infeliz? Yo no te estoy mintiendo. Encontraré a Serhan y le romperé los huesos. Por favor, tranquilízate. Él no está, ¿por qué no me crees? ¿Qué te pasa? Lo haré. Voy a darle una paliza. Kerim, por favor, no grites. No podemos pensar en nosotros ahora. Pelín se enfadará si no te tranquilizas. ¡No puedes arruinar su fiesta! Por favor, tranquilízate. Te prometo que después hablaremos. No hablaremos, Merve. No hablaremos. Kerim, te lo prometo. Ahora vuelve a casa y duerme un poco. Te llamaré mañana. Me llamaron del club. Mañana tengo prácticas, así que ya no seré un pobre diablo. Kerim, entiende. Te lo repito, Merve. Ya no tenemos que terminar. Seré un jugador profesional. Poco a poco iré progresando. Vamos. ¿Y decidiste beber antes de las prácticas de mañana, Kerim? Digamos que trataba de apagar el fuego. Pero el fuego sigue vivo. Por favor. Ya. Está bien. ¡Me voy! ¡Me largo de aquí! ¡No! Aquí está ese infeliz. Aquí está. Göz gözü görmüyor hep. ¿Dónde está Serhan? Takiptelar ses etmez sus. Bir vakit olmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim.
Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Bende gili kevlar metril, sende sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatlon. Hep dikenli tel etrafımda, kendi kendimeyim her gün sor bir. Hep diken diken gel bir gör, tıkandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldım, adı konsun artık, hadi konsum artesim ol, her sokakta beni bulmak zor. Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın? Kulağına dandik müzik takılanlardan. Ama kusura bakma, yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen siz dersiniz hep. Yavaş söylesem anlayacak gibi konuşuyor, şuna baksana kek. Altına bes, alsana test. İki kere iki ceza eder net. Beni kiminizle bir bardak bile dolmaz. Öğrenebildin mi velet? Rap harekettir, bedi politiktir. Bunu hazmedemiyorsan hattir. Kıvarda hittiz, çoğunuz misfit. Aralara ver yeri, sen gene hittiz. Bilmiyorsan sus, karalara tuz bas. Karalara ayak ile herkese kumbas. Kurbak uzaktan headshot. Zaten göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Ya zaten ¿qué está pasando? Cuidado. Hiç yalan der misin? Vamos, corran. ¿Qué está pasando aquí? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Mik. ¿Qué hacemos? ¿Por qué está tan enfadado? ¿Esperabas esta reacción? La verdad, no. ¿Y por qué lo hiciste, Merve? ¿Qué es lo que buscas? No lo sé. No firmes ese documento, ¿quieres? Haz que se vaya. Tú sabes cómo hacerle daño. ¿Es normal que esté tan enfadado? ¡Ni lo pienses! ¡No firmes, Merve! He llorado mucho por Karim. Estoy cansada. Ahora no puede ser. ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Vaya, ese hombre está loco! ¡A un lado, a un lado! Por favor, no se acerquen. Mira esto. ¿Qué haces? Mira cómo dejaron el. Será mejor como salgamos. Quería destruir el. No se acerquen, por favor. A un lado, por favor. Necesito refuerzos. Mira, esto no puede ser. ¿Por qué haría algo así? Ese hombre perdió la razón por completo. ¿Quién esperaría que sucediera algo así? No entiendo. A
amiga, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué viene tanto escándalo? Vamos, vamos a ver, ven. Vamos. Ay, esto en verdad es increíble. ¿Qué pasó? Ay, corre. ¿Qué sucede? Parece que ocurrió un terremoto. Ay, Oya, mira, no preguntes. Justo eso es lo que está pasando. Ese hombre desató un infierno. Pero, ¿sabes? Ese hombre está loco. ¿Quién? ¿Pero de quién estás hablando? Estoy hablando de Kerim. ¿De quién iba a ser? Ay, amiga, es todo lo que sé por ahora. Tenemos que ir a ese lugar de inmediato. No quiero perderme lo que está pasando. ¡Yesim! ¡Yesim, espérame, amiga! Pelín, ¿a dónde vas? Merve dice que hay una bomba de noticia. Dime, ¿qué está pasando? Amor, tengo que irme. Te prometo que te lo diré cuando regrese. ¡Berg! Arzu, date prisa. Vamos. ¿Qué es lo que pasa? No puedo ir, estoy ocupada. Ay, no seas aburrida. Te repito que está pasando algo sorprendente. Todos hablan de ese incidente. ¿Incidente? Así es. ¿De qué se trata? No lo sé, sabremos cuando lleguemos, pero es emocionante. Está bien, voy contigo. ¿Qué dices? Si nunca te han gustado estas cosas. No, al contrario. Soy joven, donde haya acción, ahí estoy. ¿Lo notas? Es el espíritu, la energía. Arzu, pareces una mujer mayor. No es cierto. ¿Esto qué tiene que ver con la edad? Encontré a mi alma gemela. Bien, entérate de todo, Nila, y ya me contarás. ¡Pero mira! ¡Esto no puede ser! ¡Ay! ¡Merve! ¡Amiga! ¿Dónde estás? ¿Quieres destruirlo? No, no fue un accidente. Amiga, estoy seguro de eso. Conmigo. ¿Yo vi? ¿Quién sería ese hombre? ¿Ya viste? Te dije, aquí está la acción. En fin, esto no tiene nada que ver conmigo. Está bien, entonces me voy. Por la mañana sabré qué pasó. Por favor, tranquila. Amigas, tengo que decirles una cosa. No podré dormir hasta que no sepa de quién es ese auto. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? Ese no es el auto de Merve. ¿Sabes de quién es el automóvil? ¿De quién es el automóvil? ¿Merve tenía ese auto? Amiga, no es de Merve, eso lo sé. Pero ¡ya, esperen! Sé muy bien de quién es ese auto. ¿De quién? ¿De quién? ¿Es un secreto? ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? Merve no ha salido, ¿verdad? No, no ha salido. ¿Dónde está? Ese auto es de cercano. ¿Qué? ¡Merve! ¡Esperen! ¡No! ¡Esperen! ¡No puede pasar! ¡Te apoyaremos! ¡Merve, no se escape! ¡Va a ver a Merve! ¡Abre la puerta! ¡Merve! Señora Merve. Espera. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmez hele ki de yeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş. Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur ettiğinde minnetinde de yeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz. Bir mesken her anın birini özler. Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin ya, hayat bildiği gibi gelsin.
¡Me voy! ¡Me largo de aquí! Şimdi boşuna bakma saate, zaman geç oldu. Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doğdu. Vakit can almaz ancak can yakarsa. Bir bekle bak nakavt olursan çok sakat. Mücadeleyle geçen hayatta son round. Kazanmak herkes ister. Ne istediğini bilmektir önemlisi. Var mı listen? Hayallerin, hırsın, cesaretin. Sabır selametimse intikam felaketimdir. Ne mektebimde vardı huzurum, ne vardı evde. Çıkıp başıma ağlamak belki caddelerde. Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı. Bu gözlerinse dolduğu, zamanın donduğu. Bir yerdeyim, düşünceler dumanlı, dağlar aynı gözde puslu. Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu. Benimse yol yürür gider mi seyyah olurum. Ne paranın bir değeri vardır aslında, ne de şeref ve onurun. Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu, yaşamak unuttum. Bildiğimi doğarken umudum. Ölmeden hatırlamak. ¡No me voy a ir! Es el auto de ese imbécil. Me va a escuchar. Me va a escuchar. ¡Serhan! ¿Qué quieres? Me confundí, disculpa. Fíjate antes de hablar. Lo siento. ¿Quién demonios eres? Soy Burak. Soy amigo de Pelín, ¿no me recuerdas? ¿Cómo estás? Ah, sí, bien. ¿Y tú qué tal? Oye, hace unos días te vi jugando básquetbol. Te juro que nunca había visto a alguien tan bueno. Dicen que vas a ser transferido a las grandes, ¿es cierto? Totalmente cierto. Oh. Me voy, Burak. La primera práctica es mañana. ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? ¡No! 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 ¿Kerim? ¡Mi brazo! ¿Estás bien? ¡Kerim, estás bien! ¡Me rompió el brazo! ¡Llame a una ambulancia! No, ¡llamen a una ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia, rápido! ¡Ya la estamos pidiendo! ¡Pero esto no está bien! ¡Aléjate! ¡Dale espacio para que respire! ¡Que ya! ¿Dónde está la ambulancia? Todo va a estar bien. La ambulancia está en camino. Ahora solo respira profundo. ¿Te duele mucho, Kerim?
Mi vida de atleta se acabó. No pienses en eso. Se acabó. No va a pasar nada, estarás bien. Vas a volver a jugar básquetbol muy pronto, ¿entendiste? Solo resiste, vas a estar bien. Calma, aquí estoy. Sí, mi amor. Cálmate. Sé que vas a estar bien. Tranquilo. Duele. Mi brazo. ¡La ambulancia! Me duele. Mi brazo. ¿Estás bien? Estás llorando y no lo conoces. No lo conozco, pero me sentí muy mal. Su brazo se rompió, se veía realmente horrible. Me impactó mucho ver la escena, eso es todo. Ya se fue la ambulancia, debería ir al hospital. Vamos a avisarle a sus padres que no pase por esto solo. Oye, no seas ridícula, Onur ya fue con él en la ambulancia. ¿A ti qué te importa? Anda, vámonos, hay que meternos. Está bien, Pelín. Merve no ha aparecido. ¿Dónde podría estar? Te voy a dar esa misión. Merve, Akzak. La esposa de Serhan Akzak. ¡Ey, Akbaz! No seas idiota. No hay 10 Merves en este condominio. Cuando digo ese nombre, no me preguntes cuál Merve es. Ya deberías saber. Entendido. Lo siento, señor. Búscala bien. Averigua dónde está y qué está haciendo. Claro, señor Kerim. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué sucede? Señor Kerim. Buen día. Envía su traje, el sastre. Gracias, déjalo ahí. Hay que prepararnos. La cena será a las 9. No sabemos qué sucederá. Ya veremos. ¿Tienes alguna noticia sobre Merve? La buscamos por todos los lugares a donde pudo haber huido. Pero aún no la encontramos. No te dije que buscaran debajo de cada roca en Turquía. Lo hemos hecho, pero
No sabemos dónde está. Las siete maravillas. Tal vez esté en París. En el Ritz. Esto es fantástico. Es perfecto. No tanto como tú. Tenemos que hacer esto otro día. Por supuesto, mi amor. Vendremos aquí cuando tú quieras. No quiero que sea aquí. ¿Y entonces dónde? Quiero que sea en París. Un día iremos juntos a París y lo que haremos es comer ostras hasta el anochecer y ver juntos el amanecer. Igual que en la novela Salomé. Los parisinos lo hacen todo el tiempo. Es una buena idea, amor. ¿Me prometes que algún día haremos eso juntos? Lo prometo. Señor Kerim. Señor Kerim, ¿está bien? Estoy bien. Tranquilo. Búscala donde te dije. Está bien. Le haré saber de inmediato si hay algún avance. No quiero más errores, Akbas. Encuentra a Merve. Te voy a encontrar, Merve. Lo juro. Te traje unos croissants. Muchas gracias, pero ya comí. No has probado estos. ¿Qué pasa? ¿Sarmazik no fue suficiente? ¿Quieres que seamos vecinos aquí? Por favor, Merve, tienes que admitir que estás emocionada de que esté aquí. Claro que no. Es tu imaginación. Muy bien. ¿Dónde está Mila? En la escuela. Está recibiendo clases de francés. Eso significa que está sola. Tienes razón. Como dos extraños por la calle. No pueden ser extraños dos personas que se conocen tan bien desde antes, Merve. Está bien, ya entendí que tu visita no será corta. Puedo prepararte un café si quieres. ¿Te parece bien? ¿Eso era para mí? Obviamente, viniste para decirme algo, ¿no es verdad? Dilo ya. ¿Qué es lo que crees que diré? No lo sé, por eso te pregunté. Dilo ya. No voy a lastimarte. Escúchame bien, Merve. No puedes continuar de esta manera. Todos sabemos qué fue lo que sucedió. No deberías hablar de cosas que no conoces bien. No es tan simple como parece. Por supuesto que lo es. Solamente necesitas bajar tu armadura para aceptarlo de una vez. ¿Qué pasará con todos los años en los que luché? No es el momento para darme por vencida. Entiéndelo. Lo sabes mejor que nadie. Así que ya no me molestes. Tal vez no pueda entenderte, pero necesitas saber cuándo detenerte, Merve. Si ya perdiste una batalla, no
es necesario que sigas luchando por eso. Mensaje de Oya. No puede ser. ¿Estás hablando por mensajes con Oya? ¿Qué tienes que ver con ella? ¿Qué sucede? ¿Acaso no puede ser mi amiga? Creo que está celosa. Se supone que la odiabas. ¿Qué sucedió? Bueno, con el tiempo aprendes a valorar a las demás personas. Somos amigos. Sí, claro. Ahora es amiga de todos. Eres la mejor, Oya. Siempre te han gustado las mujeres que son superiores a ti, ¿verdad? ¿Crees que vas a lograr tener una relación con ella? Eres un idiota. En serio, estás muy celosa por mí, ¿verdad? No digas más estupideces. Pueden hacer lo que quieran. Son solteros. ¿Somos solteros? Así es. ¿Es porque sigues casada? ¿Quiere decir que todo está bien? Pues ella disfruta a tu esposo ahora que ya no estás. Técnicamente, aún estoy casada con Ser Hankering. Oficialmente, soy su esposa. Oficialmente. Ni siquiera estás en el mismo país, lo sabes, ¿verdad? Ay, ya fue suficiente. Dejemos de hablar de mi matrimonio. Entiéndelo. Esta es mi vida. Sí, supongo que lo es. Por eso vine a decirte que el espectáculo ya debe terminar. ¿Sabes qué? Soy la dueña del espectáculo, así que decidiré cuándo va a terminar. Es mi decisión. Al igual que mi vida, solo son mías. Me voy. Y viniste a despedirte. Vine a decirte hasta luego. Me gustaría quedarme, pero tengo un duelo con Serhan. Claro, es por el asunto de la granja. Lo es. Te estaré esperando en Sarmazik. Sé que en cualquier momento te llamarán del consulado. Tal vez huya antes de esa llamada. Iré a donde nadie me encuentre. No puedes. Tienes que regresar y tomar una decisión, Mervyn. ¿Piensas seguir llevando el apellido Aksat? Debes pensarlo. A donde quiera que vayas, al final tendrás que enfrentar esa decisión. Veo que no lo entiendes. Eso me ofende. Pero no puedo. Para mí el problema ya no es Serhan, sino Oya. Después de lo que pasó entre ustedes, no quieres que sea ella quien te derrote. Acabaré con él. Su vida será insoportable. Pero tienes que divorciarte. Tengo que pensarlo. Me lo quedaré. Hasta que tú regreses.
cuenta de eso. Puedes huir. Tienes que regresar y tomar una decisión, Merve. Si perdiste la guerra, no tiene ningún caso que sigas intentándolo. Pero tienes que divorciarte. Tienes que deshacerte de él. Hola, querida, ¿cómo estás? Estoy bien, como siempre. Quiero decirte que tienes mi autorización para presentarte en la corte familiar. Puedes hablar con el abogado de Sarhan y hacer los trámites que sean necesarios, ¿de acuerdo? Sí, estoy segura. Tomé una decisión. Me divorciaré. Dime, Yilmaz. ¿Qué dices? Después de todo, Merve ha aceptado que nos divorciemos. Bebé. Hola, Merve. ¿Crees que podrías ayudarme? Dime. Necesito un lugar. No puedo llegar a mi casa. Y no quiero que Mila viva en un hotel. ¿Entonces vas a regresar? Regresaré, pero por ahora no quiero que nadie lo sepa. No quiero contestar ninguna pregunta de nadie. ¿Pero no tuviste inconveniente en decírmelo? ¿Me ayudarías? ¿Podrías buscar una casa para mí? Sí, desde luego. ¿Qué te parece mi casa de Erenkoy? ¿Qué casa? Merve, no digas eso. Anda, pasa. Ven. Siéntate donde quieras. Ponte cómoda, como si fuera tu propia casa. Estoy aquí, pero ¿no crees que deberíamos estar afuera? Ah, no tengas miedo. No te voy a comer. No, no quise decir eso, Kerim, pero... Pasa, no te quedes aquí parada. ¿Café? Sí, está bien.
¿También quieres tomar chocolate? No, gracias. Aquí tienes. Gracias. ¿Así que esta es tu casa? Así es. Pero no me gusta estar aquí. ¿Por qué? En cuanto me levanto, lo único que quiero es salir a verte, Merve. Si despertara a tu lado, sería otra situación. Nunca saldría de la cama. Te miraría y te abrazaría. Entonces me encantaría estar aquí. ¿Pero qué cosas dices? Estoy a punto de desmayarme. ¿Te da pena? Kerim. Está bien, bien. Ojalá siempre estemos así. Ojalá, mi amor. No puedes haberla olvidado. Después del accidente me fui a Barcelona y la mantuve cerrada. Todo está como entonces. Le pediré a Akbaz que vaya a buscarte al aeropuerto cuando llegues. Bien, de acuerdo. Entonces avísame cuando estés a punto de regresar. Kerim. Dime, bebé. Ya tomé una decisión. Me divorciaré. Hola. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Ya comenzaron los trámites. Esto acabará pronto. Entiendo. Compraré los boletos. Llegaré en 3 días. Te estaré esperando. Como lo dije antes, para nosotros el mundo había dejado de girar. Incluso pareciera como si olvidaras que la vida sigue su curso y que el universo tiene sus propias maneras. Felicidad. Felicidad en estado puro. Es una sensación increíble. Thank you.